Bueno, pues estamos hoy en visita institucional al municipio de Arona, que es la primera que como presidente realizo a las corporaciones locales municipales. Es cierto que el alcalde me lo había pedido desde hacía tiempo en nombre de toda la corporación, pero queríamos tener los presupuestos del año 2020 aprobados hace 7 días, el día 20 de diciembre, de manera definitiva, para poder traer también propuestas ya con números y con una aprobación por parte del Parlamento de Canarias para los distintos municipios. Y aquí comienzo una ruta que me hará ir por las 8 islas para conocer, que la conozco directamente por mis años anteriores, pero actualizándola con los máximos responsables municipales y con sus corporaciones, las demandas que los ayuntamientos, los municipios hacen al gobierno de Canarias. Creo que es muy importante que tengamos los miembros del gobierno una relación directa, estrecha, cerrada y también crítica con las corporaciones más cercanas a los ciudadanos, que son las que solventan primero esas demandas exigidas por parte de sus vecinos, como son los ayuntamientos con sus alcaldes y alcaldesas a la cabeza. Y conociendo hoy realidades educativas como este centro de Guasa, venimos también del IES Cabo Blanco y también otras infraestructuras de saneamiento, deportivas, de otra índole, que desde el municipio de Arona demandan inversiones y actuaciones al gobierno de Canarias, un municipio que ha crecido, que forma parte del sur de Tenerife. Antes le trasladaba al alcalde la feliz noticia que por fin pudimos salvar la Dirección de Impacto Ambiental de las obras del anillo insular de Tenerife, la obra de inversión económica más importante de todo el país, que se está ejecutando en estos momentos y que por tanto se están realizando certificaciones de obra. Creemos que este año, que está a punto de cerrar, aunque las previsiones inicialmente es que no hubiese ni un solo euro de ejecución del año 19, va a haber, creemos que unos 10 millones de euros de ejecución de obra del convenio de carretera, que hemos redefinido ahora con una adenda, y también confiado en que pronto tengamos gobierno de España, investidura de gobierno de España, para poder sacar adelante los presupuestos del año 2020, que llevarán consigo importantes infraestructuras añadidas con partidas económicas, como por ejemplo los 42 millones, y lo digo delante de un centro de educación secundaria, de infraestructuras educativas que también estaría a través de un convenio si tenemos gobierno. No tenemos que estar esperando por las interpretaciones de los abogados del Estado, sino que eso ya estaría como parte del régimen económico fiscal del Estatuto de Autonomía de Canarias, con nombres y apellidos en los presupuestos del año 2020, lo cual demuestra también la importante, lo clave que es para Canarias poder tener unas cuentas ordinarias cuanto antes, ¿no? Esta obra está presupuestada, está adjudicada, y hay una empresa que está desarrollando las obras, que tiene una ejecución aproximadamente de un 40%, ha habido dificultades, que lo ha planteado la empresa, y lamentablemente no solamente ocurre aquí, hay 3 centros afectados por esta misma empresa constructora, 2 en Tenerife y 1 en Gran Canaria, pues la consejería haciendo los trabajos pertinentes para que las mismas puedan acabar cuanto antes. Vamos a tener una reunión ahora con su equipo directivo, con los representantes de Madres y Padres, para explicar lo que estamos haciendo desde la consejería y lamentar que en ocasiones con la mejor voluntad salen las obras a concurso, las gana una empresa, luego surgen dificultades y diversas interpretaciones con las empresas constructoras, que lo que queremos desde el gobierno de Canarias, desde las consejerías, es resolverlo cuanto antes, porque este centro hace muchísima falta. Estamos hablando de una población que crece, que soporta, como digo, más de 100.000 habitantes solo que es Arona, lo que se suma también Vilaflor, y que necesitamos en lugares donde el crecimiento poblacional y demográfico es importante tener las infraestructuras adecuadas, no solamente educativas, sino también sociales y sanitarias, acorde a ese aumento poblacional. ¿Y qué ha pasado con esta promotora? Bueno, ha habido dificultades, ellos alegan modificaciones de proyecto, piden algunas actuaciones cuando realmente aceptaron las condiciones que estaban en los pliegos, y nosotros queremos llegar a un acuerdo amistoso para que las obras puedan continuar. En caso de que así no sea, tenemos de plazo hasta el 12 de enero, se tomarán las decisiones oportunas para que las obras se puedan culminar. Esta obra tenía que estar terminada en enero del 2020, obviamente no se va a cumplir ese plazo, pero el plazo estipulado de enero del 2020, queremos que esta obra esté terminada cuanto antes, dentro del año 2020. En estos momentos hay unos 22.000 millones de euros que son de los ayuntamientos en las cuentas bancarias, que a partir de ahora incluso van a tener que pagar los ayuntamientos por tener esos fondos en los bancos, y que no se pueden utilizar para servicios básicos esenciales, para educación, para sanidad, para dependencia, para vivienda, para aquello que es fundamental. Y esto es una incongruencia. No es lógico que tengamos que tomar decisiones tocando los impuestos porque se nos impide con una ley del año 2012 el que esos fondos se puedan destinar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por tanto, ya lo he dicho, una de las peticiones que le hice a Pedro Sánchez cuando me llamó como presidente de la comunidad autónoma fue que modificara la ley de estabilidad presupuestaria.
Bueno, el alcalde José Julián Mena lo que me plantea es la realidad de Arona. Es uno de los municipios con más población de Canarias. Estamos hablando de más de 100.000 habitantes, de una población que ha ido creciendo de una manera exponencial en el sur de la isla, que demanda infraestructuras que lo conecten con la metrópoli. Por eso es una muy buena noticia el cierre de la línea insular y las obras que se están ejecutando, pero es verdad. Hace 35 años, por razones particulares, venía cada 15 días a los cristianos y me quedaban los cristianos. No tiene nada que ver los cristianos ni Arona de hace 35 años con la actual. A la vez que hay islas que se despueblan y municipios del interior que pierden población en las distintas islas, hay otros lugares como el sur de Tenerife, el sureste de Gran Canaria, que aumenta en población y que por tanto demandan en justicia tener las infraestructuras acorde a su población. Y por eso no es que me esté pidiendo un trato preferencial, está pidiendo el alcalde de Arona un trato de justicia por parte del gobierno de Canarias para que respondamos con los centros de salud, los hospitales, los centros educativos de primaria, de secundaria, acorde a la población que tiene este municipio. Pues lo primero, agradecer la predisposición del presidente del gobierno, que haya hecho una visita oficial al municipio de Arona después de 20 años. Es de agradecer que en esa visita oficial haya escogido el municipio de Arona para hacer esa agenda que quiere realizar para el conjunto de Canarias. Por otro lado, en esta jornada de hoy hemos hablado con la corporación, hemos hablado con la comunidad educativa y fundamentalmente también queremos hablar con el conjunto de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. En lo de las grandes tareas y desafíos por delante en materia de movilidad, en materia de sanidad, hemos hablado de estos proyectos y de acciones necesarias, pero fundamentalmente también hemos hablado de retos por delante que requieren también de la implicación y sobre todo de una adecuación presupuestaria para este municipio. La comarca ha evolucionado, lo ha dicho el presidente, por población, más de 120 nacionalidades, que constituye también un reto importante de hospitalidad de este municipio, pero de reequilibrio también que tenemos que hacer en Tenerife y en las inversiones. Una comarca que es un área metropolitana en el sur de Tenerife y por lo tanto en esta primera visita hemos tenido con la comunidad educativa de Cabo Blanco la necesidad, y así lo hemos puesto, y la hoja de ruta marcada para un nuevo centro de medianías en la zona de Arona, autopista hacia arriba, y trabajar en la realización de ese proyecto y por lo tanto mitigar la realidad educativa y los problemas que conlleva, pues teniendo una nueva infraestructura educativa. Por otro lado, estamos aquí justamente en Parque La Reina, que viene a sustituir lo que es el Instituto de Guasa, y que por lo tanto lo que hemos pedido es celeridad en el tema de las obras y que por lo tanto en eso, que un centro que fue constituido de manera provisional y que por lo tanto 15 años después tendría que ser una realidad, lo que queremos es que dentro del calendario que nos hemos propuesto pues se concluyan estas obras y por lo tanto se pueda sustituir los barracones de Guasa y que hoy sea esto una realidad y un instituto en el periodo y en el, digamos, de cara al ejercicio 2020-2021 para que la comunidad educativa se pueda instalar aquí y todos los alumnos. Y por último, después de esta cita que tenemos aquí, nos vamos a desplazar a la zona de Malpaís de Rasca, donde una de las decisiones de este gobierno es ampliar esa zona en un 80%, con lo cual vamos de la mano con el gobierno de Canarias para que pasemos de las 319 hectáreas a 519 hectáreas, que es un compromiso desde la sostenibilidad, desde el compromiso que esa sostenibilidad tiene que estar plasmada en acciones contundentes como esta. Esa zona es una zona de alto valor arqueológico, geológico, y que por lo tanto también es una apuesta de compromiso de este municipio justamente con el medio ambiente. Y ahora visitaremos esa zona también con los técnicos municipales para ver, sobre todo por la ampliación demográfica que esa zona ha sufrido y por lo tanto nuestra necesidad de proteger y preservar esa zona como un lugar de interés, dado que cada 200 metros cuadrados tiene un yacimiento arqueológico y es importante también para nosotros. Por lo tanto, una agenda intensa en fiestas navideñas, pero que el presidente recorrió este municipio cuando no lo era, ha vuelto y se comprometió a hacerlo, y hoy estamos marcando una hoja de actuaciones coordinada con todas aquellas áreas que han sido necesarias. Por lo tanto, agradecimiento y sobre todo diálogo y cooperación, que son las herramientas fundamentales que hemos puesto hoy de manifiesto para llegar a los objetivos y hacer avanzar este municipio como queremos.